Ahora sí me oís, ¿verdad? Se nota que llevaba meses. ¿Me escuchad? A ver, decirme por favor que es. Bueno, voy a comprobarlo, a ver si se me escucha. Ahora sí. Bueno, perfecto. Pues nada, como decía, bienvenidos todos y todas a una nueva temporada de nuestras competiciones FEB. Hoy, digamos, sirve un poco como ese pistoletazo de salida oficial, oficioso. Porque hoy se presenta nada más y nada menos que la nueva temporada de la Liga Femenina Endesa. Se presenta en la Casa del Baloncesto, en la sede de nuestros amigos de Endesa, en Madrid, en la calle Ribera del Loira. Ahí están las jugadoras, o sea, una representación de cada uno de los 16 clubes que esta temporada van a disputar, pues, y no me quedo corto, una de las mejores competiciones, ligas de baloncesto a nivel mundial. Yo creo que podría ser a lo mejor en Europa la mejor, ¿por qué no? Yo creo que es que estamos ahí. Y os voy a leer si os parece, porque os estaba diciendo que estaba antes con el móvil. A ver, un segundo, ¿eh? Porque ahora tengo un audio estando en vivo. Pues nada, no vamos a poder. Los que ya sois habituales, digamos, del canal de... Aquí el canal de Twitch de la Federación Española de Baloncesto, nos falta hoy Ana Sexto, que es la mitad buena, como ya sabéis, de este especial La Familia al Día, que hacemos con motivo de esta presentación. Ahora ya enseguida daremos paso, pincharemos la señal en directo para que podáis disfrutarla. Bueno, por cierto, no os estoy haciendo caso en el chat. Mil gracias a todos por estar ahí. Hola Jesús, saludos de nuevo, qué alegría saludarte. ¿Y yo qué hacer? Ahora sí se me escucha. Ahora se me escucha a todos. Laura también, gracias por el aviso. Gracias a Javi por esa suscripción con Prime. Perfecto. Enorme. Muchísimas gracias. Felicidades a Jesús, porque mañana es su cumpleaños. Felicidades por adelantado y felicidades también porque no tienes nada más y nada menos que a tu club, a tu peña, participando por primera vez en la historia en la máxima competición de clubes a nivel español, a nivel nacional, la Liga Femenina Endesa. Y lo que os decía, ¿vale? Volvemos un poco. Lo que nos vamos a encontrar en esta presentación, que como ya es habitual en todos los eventos de la federación, la presenta una exjugadora, leyenda de la selección, leyenda de la Liga Femenina Endesa, nada más y nada menos que Marta Fernández, va a ser la conductora de este espectacular acto que va a dar inicio en cuestión nada de minutos. Y pues en el que vamos a tener una representación de cada club, ¿vale? De cada uno de esos 16 equipos participantes. Y vamos a ir por orden, ¿vale? Valencia Basket, que como todos sabéis, es el vigente campeón. Si no me equivoco ahora, si no me hablo ya de cabeza, campeón de las dos últimas ediciones de la Liga Femenina Endesa, pues por su parte va a estar, digamos, representando al conjunto tarón y a Raquel Carrera, ¿vale? A la que, como bien sabéis, continúa aún recuperándose de la grave lesión de rodilla que padeció en la última Copa de la Reina, celebrada en Huelva, y que pues, le impidió, entre otras cosas, pues, poder participar este verano con nuestra selección en los Juegos Olímpicos de París. Por parte del Perfumerías Avenida tenemos nada más y nada menos que Andrea Vilaró, una grande. Del Casa de Monzaragoza está Elena Oma, ¿vale? Elena Oma, que ella también está e ultimando, digamos, la fase final también de su recuperación, de la recuperación de la lesión. Un Casa de Monzaragoza que hoy, además, a las 8 de la tarde, disputa la vuelta de la Euroliga Femenina de los Qualifiers, ¿vale? Del partido defiende un más 18, o sea, te pinta bastante bien para que pueda estar junto con el Perfumerías Avenida y junto con el Valencia Basket representando a la Liga Femenina Endesa en la fase final de la temporada regular de la Euroliga Femenina. Por parte del Spar Girona tenemos, atención, hay que ponerse en pie, nada más y nada menos que a Sandra Higueravide. Al loro, ¿eh? Bueno, ya sabéis, ¿no? Los que habéis seguido la actualidad de nuestro baloncesto este verano, pues impresionante lo que han hecho, bueno, Sandra, Vega, Juana y Gracia, vigentes subcampeonas olímpicas, campeonas de Europa, bueno, tremendo. También os doy el chivatazo, van a tener su cuota, su dosis de protagonismo, como no podía ser menos, en esta presentación espectacular, que va a dar inicio ya en nada, en cuestión de minutos, segundos, esperemos. Luego tenemos Ozono Global Jairis, Paula Ginzo como representante, otra internacional con la familia.
Por parte del Movistar Estudiantes, es el único club que no va a tener a una representante, sino a dos. Y no es porque es que el que sea el que, digamos, el que está en Madrid, que no se tenga que desplazar. Es porque van a representar a los intereses del club colegial Juana Camilión y Gracia Alonso Darmiño, ¿vale? Jugadoras a las que aludíamos hace un momento, las citábamos. Flamantes, subcampeonas olímpicas, campeonas de Europa, pues bueno, ni qué decir tiene que tienen que estar. Y de Euskotren, Alba Prieto, por parte del Baxi Ferrol, Blanca Millán, un Baxi Ferrol que también va a buscar esta semana certificar su presencia en la próxima Eurocup. El jueves será ese partido de vuelta también en Ferrol. Seguimos con los conjuntos gallegos, otro conjunto, Durán Maquinaria Ensino, vamos a tener a Ceci Muate, ¿vale? Como representación del Ensino. Agua Fam va a ser la cara visible del Lointec Guernica. Por parte del Cadil Aseu vamos a tener a Julia Soler. Por parte de Kutxabank Araski, Natalia Rodríguez. Del Celta Zorca a Lucía Rodríguez. Lucía Gutiérrez, disculpad. Lucía Gutiérrez va a ser la jugadora del Celta. Del recién ascendido Osés Construcción Ardoy va a estar Lucía Rodríguez. Por parte de la peña del Juventud de Badalona, de Bamberbejo, vas a tener a Jesús. ¿Te parece bien, no? Buena representante. Y por parte del Spar Gran Canaria, a Carla Erjavec. Espero que lo haya pronunciado bien. Espero que sí, no haberme confundido. Así que eso es, la grande Eva Jesús. Efectivamente, bueno, vosotros por el chat, ir ayudándome, haciéndolo más fácil, porque no callo, no paro de hablar. Y bueno, mientras esperamos, que ya os digo, ya es cuestión de segundos, ya en que nos llegue ya en directo la señal desde esa calle Ribera del Loira de Madrid para irnos a la sede de Endesa, esa presentación, decir que ya vuelve la magia de este baloncesto femenino este mismo fin de semana, este sábado y este domingo, sábado 28, domingo 29, nos la iremos hasta Alcantarilla, en la región de Murcia, porque ahí se disputa la Supercopa LF Endesa, ¿vale? Que va a dar comienzo, digamos, a la temporada. Luego ya la primera jornada será el próximo fin de semana, el 5 o 6 de septiembre. Ahí ya comenzará la Liga Femenina Endesa, pero el primer título oficial del curso se pone en juego esta misma semana. Ya lo sabéis, con cuatro equipos participantes: Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Casa de Monzaragoza y Ozono Global Jairis como conjunto, digamos, local, ¿vale? O sea, un cartel espectacular. Va a servir un poco, de, digamos, de termómetro, ¿no? De toma de contacto para ver cómo llegan a este inicio de temporada estos cuatro clubes. Y bueno, voy a hacer uso de mis fuentes, a ver cómo van las cosas por Endesa, ya que tengo hilo directo, si me disculpáis. Voy a mandar un WhatsApp rápido para ver cómo va. Un segundo, ¿eh? Aquí está, y cómo va la cosa. Sabéis, ojalá tuviera ese superpoder de saber hacer dos cosas a la vez, pero si encima tengo que hablar y escribir, imposible. Así que bueno, vamos a ver. Y aquí, pues mientras tanto, vamos a poder hablar un poco de la temporada también. A ver, idme diciendo, ¿qué es lo que tenéis más ganas esta temporada? ¿De qué jugadoras, o bien que hayan cambiado de equipo, o caras nuevas que debutan esta temporada de Liga Femenina Endesa, tenéis más ganas de seguir? A ver, nos decís por aquí, deberían contratar, no sé si, a ver, vamos a ver si los amigos de, bueno, de Endesa Basket Lover, en este caso mejor de Colgados del Aro, y yo qué hace con lo del Olaso, ¿no? Vamos a ver. Algo de humor, alguna sorpresa seguro que tenemos. También os digo, vamos a tener música y atención, ojo, porque me voy a callar, porque ahora sí empieza lo que todos queremos. Yo me pongo por si acaso los cascos. Buenos días a todos y ahí estamos. A la presentación de la nueva temporada de la Liga Femenina Endesa. También muy buenos días a todos aquellos que nos estáis siguiendo en el canal de Twitch y también en directo en Teledeporte. Hoy es la gran fiesta del baloncesto femenino español.
En un ratito iremos conociendo a las protagonistas, a los 16 clubes que, como os decía, van a formar parte esta temporada. Van a estar luchando por los tres grandes títulos que los tenemos hoy aquí. La Supercopa Endesa, que va a empezar este fin de semana en Murcia, la Copa de la Reina y la Liga. Yo creo que lo mejor para empezar a abrir boca es con este vídeo. Pues ya veis que tenemos todos los ingredientes para que esta sea una grandísima temporada. Nada de esto sería posible sin el apoyo incondicional de Endesa, title sponsor desde hace 6 años de la Liga Femenina Endesa. Daros las gracias siempre y en particular a su directora general de comunicación, María Lacasa, que hoy está con nosotros. Sí, me gustaría que nos acompañara. Un fuerte aplauso para ella. Hola, María. Hola, buenos días. Todo tuyo. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal, Marta? Ay, se me ha movido esto. ¿Se me oye? Está bien. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Endesa, a nuestro auditorio que ya conocéis por presentaciones que hemos hecho otros años, pero que viene un poquito renovado y reformado y que hoy estrenamos. Gracias, en primer lugar, Elisa, y a todo tu equipo de la Federación Española de Baloncesto por dejarnos acoger este evento, que sabes que nos gusta y que muestra nuestro compromiso por el deporte y por el baloncesto femenino. Gracias, presidente del Consejo Superior de Deportes, por acompañarnos siempre, por apoyar tanto el deporte femenino y el baloncesto en concreto. Gracias, como no puede ser de otra forma, a las jugadoras por acompañarnos. Nos gusta mucho teneros aquí en nuestra casa, a los clubes, medios de comunicación, compañeros de Endesa, otros invitados. Gracias a todos. Como os decía, nos encanta presentar la Liga Femenina Endesa en nuestra casa. Eso es una muestra más de nuestro compromiso que hemos ratificado este año, porque, como decía Marta, llevamos 6 años patrocinando la Liga Femenina Endesa y hemos renovado este acuerdo durante 3 años más. Y no solo presentamos este compromiso a través de la renovación del patrocinio con la Federación, sino que adicionalmente hacemos proyectos como algunos que ya nos habréis escuchado en otras ocasiones que potenciamos y que hacen que aportemos nuestro granito de arena para contribuir a que el baloncesto femenino se siga practicando. Son proyectos como Basket Girls, que os hemos contado en alguna ocasión y que lo que hacen es intentar que las niñas en edad adolescente sigan haciendo deporte y jugando al baloncesto, que a través del cual hacemos muchas acciones. Por poneros algún ejemplo, este año hemos abierto, a modo de prueba piloto, salas de estudio en pabellones de baloncesto para que las niñas puedan compatibilizar la práctica del deporte con los estudios. Hemos lanzado los premios Basket Girls, que son unos premios que buscan proyectos que necesiten financiación y también amplificación a través de nuestros canales. O hemos creado el himno de la Liga Femenina Endesa,
con Marlena, que hoy nos acompaña aquí, que luego les escucharemos y a quienes agradecemos muchísimo su presencia y que hayan compuesto este himno tan bonito que luego seguro que cantamos y bailamos todos. Poco más, yo simplemente agradecer también y felicitar sobre todo a la selección española de baloncesto de 3 contra 3, que este verano ha hecho un papel impresionante en los Juegos Olímpicos de París con la medalla de plata y que creo que hoy también nos acompañarán. Y bueno, decirles que felicidades. A los demás, muchas gracias y que disfrutéis del evento. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, María, y gracias a Endesa por recibirnos siempre en vuestra casa, que ya la sentimos muy nuestra. La Liga Femenina Endesa tiene cada año como objetivo el seguir mejorando y creciendo, y por eso yo creo que qué mejor que nos lo cuente la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. Muy buenas. Bueno, pues muy buenos días a todos. Primero a la directora general de comunicación, María. Muchas gracias siempre por abrirnos vuestra casa, que ya sentimos como nuestra. Al presidente del Consejo Superior de Deportes, muchas gracias por venir, José Manuel. Al vicepresidente de la Federación Española y presidente de la Federación Madrileña, Santos Moraga. A la Asociación de Jugadoras, a la Asociación de Entrenadores, a la Asociación de Árbitros y a la Asociación de Clubes. A medios de comunicación, a todos los invitados y trabajadores de Endesa. Pues muchas gracias por asistir hoy a la presentación, que bueno, que yo creo que da el pistoletazo de salida a una liga, un año otra vez más, 24-25, de nuestra competición, de nuestra máxima competición. Pero sí que quiero empezar pues, por mí, por las 17 jugadoras que hoy nos acompañan, que van a pelear por estos 3 títulos que tenemos aquí, que nos acompañan también, y bueno, pues evidentemente a todas las demás jugadoras que componen las plantillas de la Liga Femenina. Y quiero dirigirme a vosotras porque realmente sois las protagonistas, nuestras máximas estrellas, lo que realmente da valor a todo lo que hacemos. Y aquí hay mucha gente que realmente trabaja intensamente para que la Liga cada año se consolide mucho más, ¿no? Están, bueno, pues aquí veo a todos los clubes, veo a Endesa, al Consejo Superior de Deportes, a Federaciones Autonómicas, a Federación Española, los entrenadores, los árbitros, los médicos, los fisios. Pero es verdad que todo su esfuerzo bueno, pues no tendría sentido si vosotras no existierais, porque le ponéis pasión por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, que hace que nuestra competición sea cada día más grande. Por eso, de verdad, creeros que sois el proyecto más importante, la piedra angular de todo el proyecto, de todas las iniciativas que intentamos poner en marcha y que gracias a Endesa podemos culminar. Sois las máximas protagonistas porque sois las que saltáis a la cancha, porque sois las que ponéis en valor no solo nuestro deporte, sino también todos los valores que van intrínsecos con nosotros y porque cada año, año tras año, la verdad es que nos dais, bueno, pues hacéis que nuestra confianza que tenemos depositada en vosotros nos motivéis a que lo hagamos cada vez con mayor fuerza. Porque de verdad que creo que lo demostráis, bueno, pues ahora en la Supercopa, como bien ha dicho Marta, que nos vamos a Alcantarilla este fin de semana, en la Copa de la Reina, en la Liga Regular, con equipos que no solo están a nivel nacional, sino están en el foco más importante a nivel internacional. También quiero tener un, y perdonad que me sea un poco más extensa que María, pero sí que me quiero hoy hacer un capítulo aparte por los clubes. Porque a veces tengo la sensación de que no se pone en valor todo el trabajo que desarrolláis a lo largo de tantos y tantos años, muchos de vosotros y otros un poquito menos. Creo que están siempre intentando mejorar con esa capacidad personal, con esa capacidad profesional, para que las jugadoras siempre estén en las mejores condiciones posible y para que bueno, sus aficionados puedan disfrutar bueno, pues del mayor número de títulos. Con lo cual, hoy que estáis aquí todos representando a vuestros clubes y bueno, pues tengo esta oportunidad, os lo quiero hacer público, que muchísimas gracias porque sé que hay muchas noches de desvelo para poder sacar vuestros proyectos adelante y que sepáis que poco a poco bueno, pues estamos haciendo nuestra liga y nuestra competición muchísimo más fuerte. Todo este prestigio que estamos teniendo, la verdad es que durante el verano lo incrementan nuestras selecciones, tanto la selección del 5x5 como la selección del 3x3, como todas las selecciones de formación. Venimos
de París 2024, un año olímpico importante en el que, bueno, como siempre compiten con esa esencia que tienes cuando te pones esa camiseta nacional, que el 5x5 la selección, bueno, ha tenido un grupo, una fase de grupos, la verdad es que brillante. Luego, desgraciadamente, nos apearon de la lucha por las medallas, bueno, pues el campeón de Europa, actual campeón de Europa, Bélgica, pero yo creo que, bueno, que estamos de enhorabuena porque hicimos un papel digno. Y, paralelamente, bueno, pues qué manera de vibrar, qué manera de disfrutar de nuestra selección 3x3, que, bueno, que aquí están tanto Juana como Gracia, como Sandra, no sé si está Vega. Está ahí Vega. Como ya no estás aquí, estás ahí, pues no te veía, claro, lo que tiene. Pero bueno, yo lo que quiero deciros, bueno, pues que estáis en la lista exclusiva donde muy pocos están, que es vuestros nombres y el nombre de España. En esa lista, bueno, pues que en el 5x5 masculino fue en Los Ángeles 84, en Pekín 2008, en Londres 2012, y las chicas, la selección 5x5 femenina en Brasil, en Río de Janeiro 2016. Os lo he dicho de forma privada, os lo he dicho de forma pública, pero yo creo que estamos eternamente agradecidos por lo que nos habéis hecho vibrar, por esa medalla de plata olímpica en París, posteriormente por quedar campeonas de Europa en Viena, por de los 5 Women's Series hemos ganado 4 y sobre todo, y al mismo nivel probablemente, o no lo voy a decir más, pero al mismo nivel por la visibilidad que hemos dado a esta especialidad que tanto nos gusta y de la que tanto, que siempre digo que está para quedarse. No me quiero olvidar de también, bueno, pues de Alba, de Ceci Moate, de Gala, que han estado durante todo este verano también con nosotras, con lo cual, bueno, pues yo pido un fuerte aplauso para ellas porque la verdad es que se lo merecen. Y, bueno, ya, igual que he hecho una mención especial a la selección 3x3, sí que necesito y quiero hacer una mención especial a dos entidades que sin ellos no sé cómo sería, pero desde luego sería menos ilusionante y motivante como el proyecto que tenemos. Por supuesto, primero Endesa, María, muchísimas gracias porque es verdad que sois el naming sponsor, ese es el papel oficial que tenéis, una relación comercial, pero yo creo que tú y yo bien sabemos que ese papel trasciende y no es simple patrocinador, que siempre nos estáis bueno, pues marcando retos, siendo ambiciosos, lideras, y enhorabuena, lo sabes bien, por tu nuevo puesto de responsabilidad, del cual me alegro mucho, pero tienes un equipo, lideras un equipo con una ambición extrema, que eso también a nosotros nos hace siempre estar, bueno, pues en ese crecimiento continuo que yo creo que junto con los clubes y junto con las jugadoras lo que estamos intentando es llegar a nuestra mayor excelencia posible. Hace pocos meses, como bien decías tú, firmamos aquí la renovación con la ACB y ahí se dio un dato que es curioso porque se dijo que en las casi más de 2 décadas que estáis en colaboración con el baloncesto habéis invertido 100 millones de euros. Yo creo que todos los que estamos así aquí somos conscientes de que esa cantidad es muy grande, pero también creo que somos conscientes de que realmente esa cantidad no llega a lo que realmente hacéis. Yo creo que tenéis un compromiso, multiplicáis los intangibles y al final lo que nos habéis hecho es crecer, dar visibilidad, el generar formación en la gente joven, en nuestras jugadoras de formación y también yo creo que nos habéis ayudado a que la base de practicantes de nuestro deporte sea cada vez mayor, con lo cual muchísimas gracias María de todo corazón. Y no me puedo olvidar, y ya por último y acabo, del Consejo Superior de Deportes. Muchísimas gracias, presidente, por ese compromiso que adquiristeis y que hace pocos días se firmó en el Consejo de Ministros, que es la ayuda a la profesionalización de la Liga Femenina Endesa. Esa cantidad de dinero, ese 1 millón de euros que va a ir, bueno, pues que se tiene que transformar en la mejora de las estructuras de nuestra competición. Vuestro acompañamiento es fundamental, es esencial. Que junto con los clubes lo que queremos hacer es que nuestra competición cada día sea más sólida y más sostenible. Y ya, bueno, acabando, siempre digo, alguno como Carmen me echa la bronca cuando digo que somos la mejor liga de Europa, porque dice que me repito mucho, pero es verdad, somos la mejor liga de Europa y hoy yo creo que, independientemente que lo digo con mucho cariño, pero creo que es una realidad que realmente somos pioneras en nuestra competición. Que os deseo la mayor de las suertes a todas, a todos, pero que empiece ya la fiesta, que es lo que nos gusta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Y ahora sí que llega el momento de hablar con las protagonistas, con
las jugadoras que tenemos hoy aquí, que representan a los 16 clubes que a partir del 5 de octubre empezarán con esa primera jornada. Vamos a ir hablando con cada una de ellas y vamos a empezar por el primer bloque. Vamos a hablar con los equipos recién ascendidos y también con los nuevos propósitos de los que consiguieron la permanencia la temporada pasada. Voy a pedir que me acompañen Lucía Rodríguez de los SES Construcción Ardoy, Beba Bermejo del Juventud Badalona, Blanca Millán de Baxi Ferrol y Lucía Gutiérrez del Celta Zorca. Aplauso. Chicas. Bienvenidas a todas. Primero voy hablando con Lucía. Los SES Construcción Ardoy conseguía el ascenso la temporada pasada. 12 años después, la Comunidad de Navarra vuelve a tener equipo en la máxima competición. ¿Qué tal la pretemporada? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, nos ha costado un poco porque es verdad que nos han faltado las piezas, completarlas hasta prácticamente última hora, pero bueno, al final tenemos la hoja de ruta bien marcada, el trabajo tenemos claro cuál tiene que ser. Y bueno, es un honor para la ciudad de Pamplona tener un equipo en Liga Femenina y el objetivo está claro que es mantenerlo ahí. Bueno, pues mucha suerte y ojalá lo consigáis. Vamos a hablar ahora con Beba Bermejo, del Juventud. A mí personalmente me hace mucha ilusión ver a la Peña en la máxima competición nacional femenina. Además, vais a tener esa mezcla de veteranía con Ana Cruz, por ejemplo, con tanta experiencia en la Liga, pero también jugadoras que consiguieron ese ascenso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Con ganas? Sí, la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión. Es verdad que somos un equipo muy joven en un bloque y con mucha experiencia en otro. Y la verdad que a luchar todo lo que nos venga y a lucharlo hasta el final y muy contentos, la verdad. Bueno, pues a disfrutar en el Olympic y ver el baloncesto femenino triunfar en Badalona. Mucha suerte también. Y bueno, vamos a pasar a hablar con Blanca. Tú ya en Galicia estás como en casa, nunca mejor dicho, pero este año te estrenas en Baxi Ferrol, temporada importante también para el club. Primera vez que compiten en Europa. ¿Cómo vais a llevar esa doble competición? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, sabemos que va a ser duro, ¿no? Casi ninguna jugadora ha hecho doble competición hasta este año. Es verdad que nos queda la vuelta el jueves, pero afrontarlo con ganas. Sabemos que será difícil física y mentalmente, pero es un grupo joven y todo el mundo tiene mucha ilusión. Bueno, ya habéis dado el primer paso y ahora ya toca disfrutar, que es muy chulo jugar Europa. Lucía, del Celta Zorca, temporada dura la temporada pasada. El equipo sufrió hasta la última jornada, pero conseguisteis manteneros en la competición. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? Bueno, yo creo que lo primero de todo es ir a por todos los partidos, o sea, que esa es nuestra filosofía, ir a ganar todos, y ahí ya un poco pues lo que tenga que pasar, ojalá una Copa de la Reina, unos play-offs, pero bueno, partido a partido y a tope con todo. Pues nada, chicas, muchísima suerte, un fuerte aplauso para las cuatro. Y vamos a continuar con un grupo al que hoy le queremos rendir homenaje. Lo ha hablado María, lo ha hablado Elisa. Las jugadoras de 3x3 que este verano nos han hecho disfrutar, vibrar de una manera increíble. Primero con ese preolímpico, después los Juegos Olímpicos, el Europeo, el Women's Series. Ha sido un verano histórico para el 3x3. Y vamos a darles un fuerte aplauso a Sandra Gravide del Spar Girona, Juana Camilion y Gracia Alonso de Movistar Estudiantes, tres subcampeonas olímpicas y campeonas de Europa, y también Alba Prieto del IDK Euskotren y Ceci Moate de Durán Maquinaria Ensino. Bueno, aquí nos falta alguien, ¿no? Falta alguien. Falta, yo creo que, bueno, la referente, la pionera del 3x3, la jugadora con más partidos internacionales. Vega, te estamos esperando. Un fuerte aplauso para Vega Jimeno. Bueno, Vega, voy a empezar por ti. Como estoy retirada, voy a mi ritmo ahora. Bueno, enhorabuena a todas. De verdad ha sido espectacular lo que nos habéis hecho vivir este verano. Vega, te quería preguntar a ti como capitana, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Qué ha significado para vosotras? Porque ya no solo lo que habéis transmitido en la pista, sino lo que habéis llegado a transmitir fuera de ella, ¿no? A nivel mediático, el 3x3 ha sido un punto de inflexión para esta disciplina.
Sí, a ver, era uno de los objetivos que nos planteábamos este verano. Evidentemente no nos planteábamos conseguir una medalla olímpica ni de lejos, era intentar meternos a los Juegos y a ver luego cómo lo hacíamos. Y el objetivo principal era ese, era darle visibilidad, que la gente conociera 3x3, que lo tuvieran más cerca, que les gustase, que se enganchasen. Y bueno, creo que ponemos el check al objetivo porque lo hemos conseguido y luego, bueno, es que encima, pues es que antes lo estábamos hablando ahí dentro, es que lo hemos disfrutado tanto, 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 de verdad, hemos saboreado tanto cada momento que bueno, que tenemos todo el día la sonrisa de bobas en la boca porque, bueno, son muchos años de pelea, son muchos años de lucha, de intentar poner el 3x3 donde nosotras creemos que tiene que estar. Y bueno, ahora mismo recogiendo un poco los frutos de todos estos años con una medalla olímpica y un oro, ¿no? O sea, qué increíble. Ha sido, bueno, lo que decías, se os veía en la cara, se os sigue viendo a todas. Esta va para las cuatro, me voy a salir un poco del guión. ¿Con qué os quedaríais de lo que habéis vivido este verano? No la medalla en sí, sino algún momento en la villa, alguna cosa, no sé, ¿con qué os quedaríais? Sandra está llorando ya solo de pensarlo. Yo la verdad es que me quedaría con ellas, yo me quedaría con sus caras, con los momentos que hemos tenido. Si es que al final hemos tenido momentos de la canasta de espaldas de Grace para meternos, a caminar por la Villa Olímpica, sintiendo que éramos olímpicas de verdad, que era un sueño que a lo mejor ninguna de las cuatro imaginábamos que nos iba a pasar en nuestra carrera. Ganar como ganamos el europeo, ¿no? Entonces, no sé, yo sobre todo es los abrazos que nos damos, los abrazos prepartido, los abrazos sudados postpartido, que a Juana le encantan. Entonces, un poco todo eso. Yo creo que es un poco la convivencia y la amistad que hemos creado entre las cuatro. Creo que al final es lo bonito. Y estas dos, que las pobres han estado sufriendo junto con Gala todo el verano con nosotras, ¿no? Acompañándonos y ganando muchos Women Series. Pues bueno, un poco eso, la convivencia de todas. Creo que al final el 3x3, si algo somos, es unión y es familia. Bueno, se nota además. Y si es que ya lo ha dicho todo. Bueno, si pero es que ¿cómo? Por eso es la capitana también. ¿Cómo resumiríais? A ver, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, creo que ha sido un verano increíble, que es verdad que no pensábamos que iba a pasar ni nuestros mejores sueños. Creo que ha sido un verano que se ha ido dando un poco rodado. Creo que también pues es un poco el trabajo a todos estos años que comentaba Vega. Creo que el 3x3 también en algún momento nos debía alguna y quizá pues la canasta de espaldas de Gracia fue una de ellas. Creo que todo lo que hemos vivido ha sido algo impresionante, ha sido algo que jamás vamos a olvidar y que sobre todo que creo que hemos creado algo muy bonito en este grupo y que ojalá se siga manteniendo en el tiempo porque creo que es algo que se conozca el 3x3 y que la gente lo haya vivido como lo vivimos nosotros era algo muy importante. Bueno, sin ninguna duda, gracias Juana. ¿Qué tal? Vosotras como menudo canastón lo primero que metiste. Yo creo que todo el mundo saltó ahí del sofá. Tú vas por todas, da igual, ¿eh? Hasta el último segundo hay que tirar ahí, ¿no? Hasta el último segundo de la bocina. ¿Cómo lo habéis vivido? Pues increíblemente bien, de ensueño, obviamente, y nada, pues lo que ha dicho Sandra y Vega también, un poco lo que llegamos a transmitir y a contagiar a los aficionados, ya sea del baloncesto o del deporte en general, que se han enganchado a esta disciplina y, bueno, ahora resetear un poco en la liga y empezar a tope. Bueno, si os parece, vamos a ver un vídeo de todo esto que estamos contando del 3x3. Sandra Igenevide, guarded by Michelle Plouffe. Alonso will pull up and miss. Loose ball. Spray, oh my God, unbelievable. Improbable. Incredible. Are you kidding me? A miracle. Trick shot for the win.
Bueno, piel de gallina, ¿no? Cuando es la cima. Vega, esas lagrimillas. Bueno, Vega, te vamos a echar de menos en el 5x5, pero bueno, vas a seguir ahí al pie del cañón en el 3x3. Gracias, mayúscula, creo, de parte de todos los que amamos el baloncesto, por lo que ha significado para ti personalmente el 3x3, porque lo has transmitido, bueno, pues a todas tus compañeras y a toda la gente que te seguimos. Suerte en esta nueva etapa. Un aplauso para Vega. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el presente, en esta nueva temporada de la Liga Femenina Endesa. Vamos a empezar por Ceci. Dura maquinaria en sí, ¿no? Ya tú, una de las grandes referentes del equipo. ¿Con qué nos va a sorprender este año el equipo? Yo creo que vamos a seguir en la misma línea del año pasado. Creo que formamos un buen equipo y nos centramos en trabajar día a día y centrarnos en cada partido, ver cada partido como una oportunidad de ganar e ir viendo qué nos da la temporada. Y obviamente pues siempre queremos soñar con una Copa de Reina o unos playoffs, pero yo creo que lo importante es centrarse en cada día. Pues muchísima suerte, seguro que lo conseguís. Alba, y de Euskotren, muchas jugadoras nuevas, ¿no? Cambio un poco de equipo, de plantilla. ¿Cómo ha ido la pretemporada? ¿Qué tal se han adaptado, ¿no?, las nuevas? Bien, bueno, creo que, perdón por mi voz, creo que es verdad que tenemos un equipo un pelín nuevo, pero son jugadoras que se están adaptando bastante bien. Al final también vienen bien estos amistosos para entrar un poquito en dinámica y vamos a luchar, a trabajar día a día, y nuestro objetivo siempre va a ser playoff y Copa de la Reina y esperamos poder cumplirlo. Pues nada, seguir trabajando y suerte. Representando a Movistar Estudiantes tenemos a Juana y a Gracia, como decíamos, subcampeonas olímpicas y campeonas de Europa. Imagino que esta medalla sirve, bueno, de motivación extra para empezar con fuerza la temporada. Sí, obviamente. Está bien que ha sido adaptarse otra vez al 5x5 después de todo el verano de 3x3. La verdad que la pista entera cuesta, ha costado un poquito, pero sí, la verdad que vamos muy motivadas al final. Lo hemos pasado muy bien con la medalla y 3x3 y todo esto, pero lo que me ha dicho Gracia antes, ahora centrarse en 5x5 y esta temporada que nos viene. ¿Cambia mucho el 5? O sea, muchísimo. Cuesta mucho adaptarse, yo siempre lo veo. Digo, yo sería malísima al 3x3, con lo que a mí me gustaba correr al contraataque, yo sería malísima al 5x5. Entonces, es difícil, ¿no?, el cambio. Sí, bueno, la verdad que se te hace pista entera, quieres volver al mismo aro, ¿no? Coges un rebote y quieres volver a estar en el mismo aro, pero se te hace larga la pista. Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo llega Estudiantes esta temporada? Pues tenemos una plantilla renovada también, que vienen nuevas en la liga, entonces, bueno, pues hacer nuestra mejor versión, como sabemos. Juana y yo, bueno, desde Movistar Estudiantes, pues trayendo la filosofía del club, el luchar, ¿no?, para estar arriba contra los mejores y bueno, pues la garra que siempre demostramos y en defensa a tope. Pues nada, seguir y suerte. Sandra, segunda temporada en Spar Girona, con el lema este año más uni que nunca, ¿cómo definirías al equipo y qué tal llegáis a este momento de la temporada? Bueno, empezando, arrancando un poco la pretemporada, adaptando piezas nuevas. Creo que, bueno, ha habido muchos cambios este verano y pues un poco el lema del club, ¿no? Volver a enganchar a la gente, a estar arriba, a competir, a luchar por títulos. Creo que es un poco la mentalidad, creo que es un poco lo que queremos volver a demostrar, ¿no? Que Girona tiene que estar entre esos equipos que pelean por todo y que bueno, que estamos construyendo y estamos trabajando para eso. Bueno, chicas, muchísimas gracias a todas, que sigan los éxitos y disfrutéis mucho del inicio de la temporada. Gracias. Gracias. Llegamos al Ecuador de la presentación con Carla Erjavec del Spar Gran Canaria, Natalia Rodríguez de Cuchabán Karaski, Julia Solé de Cadí La Seu y Agua Fam de Lointe Guernica. Un fuerte aplauso. Hola, chicas. Carla, empiezo por ti. Llegas a Gran Canaria siendo una de las referentes después de una gran temporada en Barça. ¿Cómo definirías al grupo? ¿Qué te has encontrado al llegar?
Bueno, estamos un nuevo grupo, muchas caras nuevas, como el entrenador, como nosotras, con mucha ambición. Hemos llegado a volver el club más arriba en la competición y queremos hacer una temporada muy buena. Trabajamos muy bien, estamos cogiendo sensaciones con los partidos y con muchas ganas, de verdad. Bueno, mucha suerte, Natalia. Bueno, pasamos a una canaria, pero que está en el norte. Nueva experiencia en Vitoria, en Cuchabán Karaski. Equipo también con muchos cambios, viene de una temporada complicada. Imagino que intentando conseguir volver a estar entre los 8 primeros. Sí, la verdad que bueno, la liga cada año está más complicada, es súper intensa, sabemos que puede pasar de todo, así que bueno, la filosofía que tenemos casi todos de ir partido a partido y ver qué pasa en esta Superliga. Bueno, pues a por ello. Julia, capitana de Cádiz Aseu, también equipo con muchos cambios, nuevo entrenador Isaac Fernández. ¿Qué tal el equipo? ¿Cómo ves las jugadoras? Pues lo veo muy bien. Podemos ser un equipo ambicioso, es nuevo y es nuevo en la liga en general porque la mayoría no han probado esta liga. Estamos intentando transmitir, ¿no?, de qué va esto, que cada partido va a ser todo un reto, así que, pero bien, pinta bien y tenemos muchas ganas de competir ya. Pues nada, seguir y hacerlo lo mejor posible. Bueno, Agua Fam, futuro y presente del baloncesto español. Bueno, lo primero, la enhorabuena por tu debut con la selección absoluta, medalla con la U18 y U20, quintetos ideales, bueno, un verano completito para ti y además cambio de equipo. Lointe Guernica, ¿qué tal la adaptación? ¿Cómo se vive en Guernica? ¿Estás contenta? Bueno, sí, la verdad que estoy muy contenta. Es un cambio un poco grande. Al final pasar de una ciudad como Valencia a un pueblo pequeño, acogedor y muy de como una familia como Guernica, pues sí, es un poco difícil. El frío también cuesta acostumbrarse. Pero bueno, estoy muy contenta. Creo que nos están acogiendo muy bien a todas, ya que todas somos bastante más de fuera que de ahí, de casa. Pero creo que hacen eso muy especial, que sea de casa, que seas más parte de lo que forman desde ahí. Y nada, pues muy contenta. Veremos a ver cómo va la temporada, pero a luchar paso por paso. Bueno, chicas, muchísima suerte a las 4, que vaya muy bien la temporada. Gracias. Estamos llegando al final de la presentación y en una gran fiesta, como no puede faltar la música y más de la mano de Endesa, la música que nos acompaña mucho en el baloncesto, tanto en la grada como en los vestuarios y más que nunca, además, con ese gran himno oficial de la Liga Femenina Endesa, creado por Marlena, que hoy además vamos a tener la suerte de escucharlas en directo. Y vamos a pedir un fuerte aplauso, que vengan y nos acompañen ahora al escenario. Porque nos traen una sorpresa. ¿Qué tal, chicas? Bueno, ¿Qué nos traes? Nos trae el balón, el nuevo balón de la Liga Femenina Endesa, diseñado por la Federación Española y por Wilson. Es que chulo, unos tiritos. Total, estamos. Huele fenomenal, la verdad. Huele a nuevo. Huele a nuevo. Bueno, lo ponemos ahí para la foto. Total. Un aplauso para ese balón que vamos a ver. Bueno, chicas, quedaros aquí un poquito conmigo y así presentáis conmigo el siguiente bloque de jugadoras, los últimos equipos que van a participar esta semana en la Supercopa. Paula Ginzo de Ozono Global Jairis, Elena Oma de Casademón Zaragoza, Andrea Vilaró de Perfumerías Avenida y Raquel Carrera de Valencia Basket. Bueno, yo creo que ya os conocéis, ¿no? Porque estuvisteis además en la Copa de la Reina tocando en directo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue una experiencia completamente nueva el tocar en un escenario 360, como decíamos nosotras. Y yo la verdad que jugaba al baloncesto de pequeñita y nunca me imaginaba estar en la Liga Endesa con la música. Desde luego con el baloncesto no iba a ser. Y fue todo un honor, la verdad, y el disfrutar de la competición. Una maravilla y bueno, creo que tenemos por aquí alguna representante del equipo ganador, ¿no?, del año pasado y de esa Copa de la Reina y bueno, es todo un honor que el himno sea, que hayan contado con Marlena, juntar música y deporte, agradecidas a Endesa de esa actuación allí el año pasado.
¿Cómo vivisteis vosotras lo del himno? ¿Os atrevéis ahí a cantar un poco el himno? Andrea, yo sé que tú seguro que te atreves. ¿No? A mí me lías. No, bueno, poca broma. ¿Qué significa para vosotras, no, ese himno, no, que es tan chulo, que lo han hecho con todo el cariño? Bueno, creo que al final también es una manera de promocionar el baloncesto. Nos ayuda a que la liga crezca y que también, pues, se acerque otro tipo de público, ¿no? Pues a lo mejor sus fans empezaron a ver baloncesto femenino. Entonces, bueno, creo que es súper positivo y estamos muy agradecidas de que, pues, un grupo como ellas nos representen en la liga. Pues muchas gracias. ¿Qué ha significado para vosotras cuando os dijeron, os apetece hacer el himno, que os vino a la cabeza? Pues, aparte de novedad, porque nunca hemos hecho un himno, era la... No presión, sino como la, ¿cómo se? Responsabilidad, ¿sabes? Claro. Que teníamos de que le gustase a la gente, le gustase a las chicas, le gustase al público que le encanta el baloncesto y, sobre todo, juntar lo que viene siendo el equipo que tenemos nosotras, que es a nivel música, que se mezcle también con el equipo en cuanto a deporte. Y hacer esa mezcla, pues la verdad que nos gustó bastante. Fue rapidísimo y todo súper fácil. Pues ha quedado precioso. Lo vamos a escuchar dentro de muy poquito. Eso es. Si queréis ir a prepararos para el mini concierto que nos van a dar y yo acabo de hablar con ellas. ¿Os parece? Un aplauso. Gracias. Bueno, Paula, semana importante para Ozono Global Hyries, anfitrionas de la Supercopa. Con la presión de una temporada espectacular la pasada, imagino que con los objetivos igual o superarlo. Bueno, sí. Bueno, vamos, como dicen todas, ¿no? Un poco paso, partido paso a partido, ¿no? Pero bueno, sobre todo, privilegio jugar la Supercopa, privilegio ser anfitrión de ella y disputar en la región de Murcia es muy importante para nosotras. Y la temporada, pues es verdad que somos ambiciosas, que nos apetece hacer un poco lo del año pasado y conseguir, pues, una Copa de la Reina playoff. Pero bueno, vamos a ver cómo será. También vamos a jugar Eurocup, que para nosotros como club es nuevo, y con todo lo que eso conlleva. Así que bueno, vamos paso a paso, pero con la mirada puesta arriba, sí. Temporada ilusionante para sí. Murcia. Elena Oma, cómo me gusta verte aquí. Casa de Monzaragoza, uno de los clubes con esa apuesta firme por el baloncesto femenino español. Primero te tengo que preguntar, ¿cómo estás de la lesión? ¿Cuándo te vamos a poder ver ya en una pista de baloncesto? Pues bien, bien. Contenta de estar aquí, de sentirme un poco más jugadora, ¿no? Que llevaba ya unos meses que lo echaba de menos. Así que nada, es cierto que queda poquito, aún queda, pero ya queda menos que hace unos meses, así que contenta por ello. Bueno, cambios también en Casa de Monzaragoza de jugadoras, pero imagino que intentando, ¿no?, impregnar esa seña de identidad de la Marea Roja. ¿Cómo estás viendo al equipo? Sí, sí, tú misma lo has dicho. Es cierto, ¿no?, que seguimos un gran núcleo de jugadoras, que creo que es muy importante. Pero las nuevas incorporaciones, la verdad que el equipo está funcionando muy bien. Creo que es un equipo muy polivalente y eso nos va a ayudar mucho, pero sobre todo el inculcarles, ¿no?, la rasmia esta, la pasión de ir a cada balón, de luchar hasta el final, pero sobre todo seguir en la misma línea de estos últimos años y luchar por todo. Bueno, pues seguro que será así. Mucha suerte. Andrea Vilaró, bueno, verano bonito, ¿no? Primera experiencia en unos Juegos Olímpicos, pero bueno, ahora toca cambiar el chip. Nueva pretemporada con Perfumerías Avenida. Pocos cambios en la plantilla. Nueva entrenadora, Ana Montañana. ¿Qué tal el equipo? Sigue ese ADN también. Hablábamos de Casa de Monzaragoza, pero también ese de ADN Avenida que tanto os identifica. Sí, bueno, como bien dices, después de un verano intenso necesitamos descansar un poco, pero bueno, ya volvemos a estar en rutina y evidentemente seguimos un bloque importante de jugadoras, que creo que también eso ayuda a la gente nueva que llega, pues, a adaptarse más rápido. Y bueno, después de estar un par de años en blanco, creo que la llegada de Ana nos da ese punto más, esa ambición, esas ganas de trabajar e intentar que aquí los de al lado no se lleven muchos todo, títulos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea es seguir el camino del trabajo día a día y esperemos este fin de semana, pues, coger ese ADN Avenida y llevarnos el primer título. Bueno, mucha suerte. Bueno, Raquel Carrera, también un placer tenerte aquí. Lo primero, preguntarte cómo vas de la lesión, ¿qué tal estás?
Bien, estoy bien. Han sido unos meses complicados, pero ahora estoy bien y con muchas ganas de seguir trabajando. Bueno, además este fin de semana no vas a poder estar en la pista, pero estarás acompañando a tus compañeras. Triplete el año pasado, imagino que mismo objetivo, plantilla para ganar todos los títulos. ¿Qué tal el equipo? No ha cambiado mucho, pero bueno, imagino con la misma ambición. Sí, al final cada jugadora nueva que llega al club, yo creo que nosotras, el club, le intentamos transmitir siempre lo mismo, que es el carácter, el tener ambición, el esfuerzo que tiene siempre Valencia Basket. Y ojalá poder optar a ganar esos títulos, claro que queremos, vamos a competir por ello, pero nuestro principal objetivo es el compromiso que tenemos. Bueno, pues muchísima suerte a las cuatro. Que gane el mejor este fin de semana en la Supercopa Endesa. Gracias. Gracias. Y antes de la actuación musical que nos tiene Marlena preparada, vamos a pedir al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, también que nos acompañe y nos dirija unas palabras. Un fuerte aplauso para él. Gracias, Marta. De nada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Solo unas palabras de gratitud y de felicitación colectiva, diría, ¿no? En primer lugar, a Elisa Aguilar, a la Federación Española de Baloncesto, liderada por ella, por tu buen hacer siempre, por tu trabajo, por tu templanza, compatible con la determinación en las cosas y por esa inteligencia y esa sensibilidad que tienes siempre. También a Endesa. La ley del deporte dice, María, que el deporte es un derecho, la ley, una ley que tiene 2 años solo de vigencia, que es un derecho de todos los ciudadanos, de todas las personas, y por eso el Estado tiene que estar detrás, ser garante para que eso se cumpla, pero sin las empresas, en este caso sin Endesa, pues eso no sería posible realmente. Necesitamos a la sociedad civil, a las empresas, ese compromiso, ese vínculo público-privado que hace efectivo el derecho. Y luego, por supuesto, a las jugadoras, ¿no? A esta maravillosa liga, yo te voy a plagiar, es la liga mejor de Europa, maravillosa liga, con los clubes que son fuertes, los históricos, los míticos y los emergentes. Tenemos una gran liga, con el permiso del Valencia Basket. Vamos a ver si será seguro competitiva, igualada, y por tanto yo quiero felicitaros por eso. Y luego, un paréntesis también, con el 3x3, primero porque tuve el privilegio de estar allí, cuando me preguntan, estuve todos los Juegos Olímpicos, me preguntan, bueno, ¿qué momentos os regaló mejor los deportistas españoles, las deportistas españolas? Yo siempre recuerdo el 3x3, no lo puedo remediar, recuerdo a Vega, recuerdo a Sandra, recuerdo a Juana y recuerdo a Gracia, a las cuatro. Recuerdo incluso una conversación con Vega en uno de los partidos que ganasteis, que yo me vine arriba y le dije, oye, Vega, yo no podría jugar con vosotras. Me dijo, presidente, no aguantas ni 5 minutos. Y es verdad. Bueno, gracias a las jugadoras y gracias a los clubes también. Quiero decirlo porque es verdad que se ha firmado un convenio que avanza en hacer realidad una demanda justa, que es la de la profesionalización de lo que ya sois extraordinarias jugadoras. Por tanto, el gobierno lo que ha hecho a través del CSD pues es apoyar eso, recoger ese guante, lo recogemos con agrado y con el compromiso de avanzar y de profundizar en él. Así que es verdad que se aprobó un Real Decreto hace 15 días con 1 millón de euros, pero este es solo el primer paso para consolidar una realidad maravillosa que tenemos. Así que gracias a todos, viva la Liga Endesa femenina y que sea, nos vamos a divertir ya desde Alcantarilla el próximo sábado. Así que enhorabuena a todas y gracias por hacernos felices. Muchas gracias, José Manuel. Ahora sí que, os voy a pedir que os acomodéis. Vamos a poder disfrutar, como os decía, de este mini concierto que nos tiene preparado Marlena. Como no, dentro de estas canciones vamos a poder disfrutar del himno oficial de la Liga Femenina Endesa. Fuerte aplauso para ellas. Bueno, chicas. Dejo.
sobre todo agradecer a la Liga Femenina Endesa por permitirnos hacer el himno, por invitarnos a esta presentación de esta temporada 2024-2025 y por supuesto vamos a interpretar el himno que invitaremos a las jugadoras a animarnos un poquito, pero previamente os vamos a presentar aquí en acústico nuestra canción de Red Flags. Una espinita clavada y incapaz de soltar, dando vueltas en un coche donde solíamos cantar. Y me tratabas de loca, yo sabía que iba a pasar. A mí me sobran las ganas y a ti follows de Instagram. Lo que hacíamos lo tengo todo guardado, aposté por ti, no tiraste ni el dado. Lo que hacíamos 2 años a mi lado, pa' volver a su lado. Y ya no sé por qué te vi tan especial. Sabía tu historia, hablé con tu red flags y aún así me dio igual. Y entenderás por qué no eres tan especial. Jodiste a la persona que no te veía como a los demás. Y ahora entenderás. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos con este himno, que de verdad, les volvemos a decir que es un placer. Me pone más tensa cantar en estos sitios que en un concierto al uso, os lo juro. Así que por favor, chicas, os invitamos a levantar vuestros asientos y ayudarnos un poco, va. Aunque sea por aquí pirulando, un poco. ¿No? Yeah.
Hola. Muchísimas gracias a Marlena. Un fuertísimo aplauso por este. Ahora sí que terminamos esta presentación de la Liga Femenina Endesa. Nos vemos este próximo fin de semana con la Supercopa, con las dos semifinales y la final, y con el inicio de Liga el próximo 5 de octubre. Todo lo podréis seguir en Teledeporte. Y nada, daros las gracias a todos por estar hoy aquí, a todas vosotras por acompañarnos. Muchísima suerte a los 16 equipos. Gracias, buenos días. Y ahora haremos la foto de familia con las jugadoras y las personas que han estado hoy en el acto. Elisa, María, todos. Marlena, también haremos la foto. Muchísimas gracias. Si queréis venir, y hacemos la foto de familia.